Te hago una pregunta. La primera vez que charlamos con algunas compañeras acá de ustedes, nos contaban que inicialmente en el gobierno provincial, a través de un ministro, yo no recuerdo cuál, bueno, como que, a ver, menospreciaba un poco la posibilidad de que ustedes se pudieran organizar y llevar a cabo toda la tarea que, bueno, concretamente lo han logrado hacer. Bueno, ¿cómo ven hoy esa... ¿Cómo hacen hoy esa lectura, no? Que inicialmente el gobierno provincial no creía en ustedes y hoy por hoy, hace un par de días, un par de horas, se acercó el gobernador y con alguna alternativa. Si bien en un momento nos visitó el ministro, sí, en este momento no recuerdo, no precisamente era un ministro, era un jefe del área de relaciones laborales, que en este momento no recuerdo su nombre. Que sí que manifestó que lamentablemente si nosotros no veíamos como cooperativa no duraríamos ni 15 días ni un mes, algo así dijo. Creo que el gobierno hoy, si en un primer momento nos sorprendió de sobremanera cuando se dijo, cuando él promulgaba el proyecto de ley en primera instancia, nos sorprendió hoy porque aún no sabíamos cuál era el alcance de esa ley, y que nos tranquilizó muchísimo la visita de Paulino Gómez, que es jefe del área de industria y comercio, cuando nos explicó y nos contó que la ley se promulgaba tomando a Circus, digamos, como punto para el proyecto este de ley, y que además era para beneficiar a la gente del Circus poniendo la cooperativa en el poder. No sé, tal vez en aquel momento este señor que dijo esto, por qué lo dijo, pero creo, hoy creo sinceramente que el gobierno ha sido sincero con nosotros y hemos puesto toda la fe en él, en que va a ser para nosotros la fe. Me gustaría saber, no sé si querés contestar, la respuesta del pueblo acá de Concarán, si se solidarizaron, si tienen este conocimiento de la lucha que ustedes vienen librando hace tiempo. Sí, todo el tiempo, el pueblo todo el tiempo estuvo con nosotros, siempre, desde el primer momento que se tomó la fábrica, todo el tiempo, siempre, siempre, la ayuda incondicional del pueblo. Hasta económica, nos traían cosas, nos traían mercadería, nos traían, o simplemente venían a preguntar cómo estábamos, si necesitábamos algo. No, siempre. Contame un poco del nombre que tiene ahora, cómo es el nombre y por qué se decidió así. El nombre es CUPS, sí. Es Compañeros Unidos para Siempre. Y bueno, el nombre lo dice todo. Sí. ¿Qué significa estar hoy conmemorando el primero de mayo, ¿no? Como es su primero de mayo, como cooperativa, como fábrica recuperada, con toda esta gente que lo ha venido a visitar, bueno, ¿qué significado tiene para ustedes? Yo creo que es para conmemorar el día primero de mayo, ¿no? A nivel mundial es un día... que se conmemora el Día del Trabajador, pero yo creo que para nosotros tiene un sabor especial, por la cual, ya que hace tanto tiempo que venimos peleando por una causa justa, hace rato yo escuchaba la pregunta que le hacías a la presidenta, creyó en lo que nosotros podíamos llegar a hacer. Yo creo que tanto como el gobierno y mucha gente se quedó asombrada de lo que nosotros podemos hacer, porque siempre Circus, la ex Circus, Sociedad Anónima, fue catalogada por la calidad de confección que tenía. Y si nos ponemos a ver, yo creo que el patrón o el ex patrón nunca hizo la calidad, sino que los operarios que nosotros hoy en día hemos tomado la empresa, somos los que siempre hicimos la calidad de que la cual la fábrica se basó, ¿no? Y yo creo que así como el gobierno se dio cuenta de que nosotros podemos producir. Antes, cuando estaba el patrón, hacíamos buena calidad. Ahora que estamos nosotros mismos trabajando por nuestro propio medio, yo creo que la calidad es mejor y la gente misma, o sea, las marcas que le estamos trabajando se dan cuenta.
Y bueno, casualmente se quedan asombrados por la calidad que tenemos. Nosotros no, porque ya sabemos lo que con lo que trabajamos, y eso nos enorgullece a nosotros mismos. Y hoy creo que es el Día del Trabajador, es un sabor especial que, no, que nosotros tenemos y lo festejamos así. Y yo creo que qué día que pasa lo festejamos, porque es una pelea, es una lucha que desde el primer momento un grupo de gente dijimos, bueno, hasta vamos a llegar hasta las últimas instancias. Y muchas veces nosotros entre joda, ¿no?, decíamos, bueno, vamos a llegar, aunque nos tengan que sacar en cajón, pero vamos a llegar hasta lo último. Pero yo creo que eso es importante, porque esa firmeza, ese apoyo dentro de todos nos, a nosotros nos favorecía, porque hasta este momento podemos decir estamos acá firmes, fuertes, y vamos a seguir hasta que podamos lograr nuestro objetivo, que es de legalizar la cooperativa. Yo creo que nos falta mucho, así que eso nos enorgullece a nosotros mismos, y hoy podemos decir si es el día nuestro, porque con tanto esfuerzo la peleamos y la seguimos peleando y la vamos a seguir peleando. Eso es lo importante. ¿Formaron con otras experiencias que involucran esto de las fábricas tomadas que se fueron desplegando a lo largo del país? ¿Si leyeron de otras experiencias o se vincularon con gente que de algún modo estuvo involucrada en tomas de fábricas en otras provincias? La realidad que cuando decidimos tomar la empresa y cuando decidimos que queríamos ser cooperativa, no, o sea, nació de nosotros mismos. Y si bien hemos tenido conexiones con algunas recuperadas que por los medios se anoticiaban de esta situación, nos han llamado, pero no estuvimos nunca en contacto directo, digamos, con gente de fábricas recuperadas, a no ser la gente de Linares, que vino la gente del Bauen, que es un hotel recuperado hoy en día, que es, por cierto, esa experiencia fue valiosísima para nosotros, porque hacía muy poquito que empezábamos el conflicto cuando nos visitó esta gente. Como trabajadores y trabajadoras de esta fábrica recuperada, ¿qué proyectos tienen a futuro? Y el proyecto que tenemos es lograr nuestro sueño de cooperativistas en unidad total, y a futuro lo mejor, o sea, soñamos con más, con mucho más, que esperamos que Dios quiera se nos dé la posibilidad y podamos lograrlo, ¿no?